Han sido 365 días de noticias desde las regiones y para ellas. Hechos que han marcado la pauta a nivel nacional y que han sido transmitidos desde Antofagasta hasta Punta Arenas por Arcatel Noticias. Un trabajo colaborativo de todos los canales de la asociación que este viernes 4 de julio cumple un año al aire. Una opción real para los televidentes que buscan informaciones descentralizadas y enmarcada en la realidad regional. Ha permitido que los canales se desarrollen, que mejoren la calidad de sus contenidos y también la ciudadanía se ha visto beneficiada de un informativo que aporta una mirada más bien equilibrada de las distintas regiones que componen Chile. Pero como todo en la vida evoluciona, Arcatel Noticias no se queda atrás. Muy pronto será Portavoz, un espacio que buscará que todas las regiones sean escuchadas a nivel nacional. Portavoz es el plan del nuevo cambio a la modernidad, de que Arcatel ya está comunicado vía satélite en todos sus canales, lo cual es una cosa fundamental, la inmediatez, la señal y todo. Entonces eso permite hacer un noticiario que esté a la par de cualquier noticiario de las grandes cadenas. Un cambio de imagen que servirá para marcar presencia a nivel país, demostrando que las verdaderas noticias, realidades y necesidades solo se concentran en el centro de Chile.